Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual número 10, que corresponde a sección 2. Este día estamos finalizando lo que sería nuestra segunda semana correspondiente a lo que es el Microsoft Excel básico. Es un gusto nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes. Como siempre, recordarles que dentro del aula virtual, ustedes pueden ir visualizando los contenidos que se encuentran en ella y además de esto, recordarles para los que todavía no han finalizado de realizar el examen de medio curso. Es importante que ustedes puedan ingresar al aula virtual, tienen igualmente el fin de semana para poderse poner al día con las actividades que se encuentran en él. El examen de medio curso es un porcentaje también adicional a lo que ustedes van construyendo en cada una de las secciones con la parte de lo que sería el contenido que van leyendo y de las evaluaciones de preguntas cortas que se encuentran dentro del aula virtual, así como también el contestar cada uno de los foros que se van colocando cada día. Para finalizar este día, miren, vamos a estar hablando de una diferencia o comparación entre función y fórmula. Para ustedes en este módulo de Excel básico, no corresponde ver funciones, sino que más las acciones, en este caso de fórmula, pero es importante que ustedes puedan visualizar la comparación, por qué existen fórmulas y por qué existen funciones dentro de Excel. Entonces, en la medida que vamos avanzando este día con el tema, yo quiero que ustedes puedan ver una diferencia. ¿Cuál sería en este caso las alternativas que tengo cuando estoy trabajando una tabla? Sí, es mejor trabajarla como función o trabajarla como fórmula. ¿En qué momento me va a ayudar más una función y en qué momento me va a ayudar más una fórmula para trabajar en Excel? Para ello, existen como las ventajas y desventajas que nosotros mismos como usuarios podemos otorgar o decir en qué momento yo puedo ocupar cualquiera de estos. También comentarles que dentro de esta comparación, de repente cuando nosotros estamos trabajando en Excel, nos aparecen errores. Errores que de repente no coloqué la celda, no coloqué, por ejemplo, el operador con la siguiente celda que seleccioné. Y es por eso que Excel lo que hace es poderme tirar un mensaje de advertencia diciéndome que he cometido un error dentro de lo que sería el centro. Ya hemos visto algunos de estos errores, recordamos cuando trabajamos la parte de lo que sería ancho de columna, les mencionaba que numeral, numeral, numeral significa tanto para fechas, horas o no, valores numéricos, es que el ancho de la columna no corresponde al tamaño de la información que tenemos ahí. Igualmente, tenemos la parte de lo que sería número de valor. Es cuando nosotros introducimos lo que sería un texto sobre un argumento de un valor numérico dentro de una celda y automáticamente le va a tirar este tipo de error. Tenemos igual, recuérdense que no podemos multiplicar un valor, multiplicarlo por cero. Entonces, igualmente en Excel no nos va a dar un resultado correcto. Y es por esto que igualmente nos va a tirar este tipo de errores. Además de esto, tenemos errores de datos. Ya ustedes ya vieron cuando nos aparecía el numeral nombre. Excel no comprende que yo esté multiplicando un valor de, con una celda que contiene texto. Automáticamente nos va a tirar el valor, en este caso, que no está disponible dentro de una función. Estamos utilizando, en este caso, celdas que no son válidas para el resultado que queremos. Nos va a tirar en este caso este tipo de error. E igualmente acá ustedes pueden ir viendo cada uno de ellos. El numeral nulo es el que menos llega a salir, ya que esto es cuando nosotros interceptamos en este caso rangos de celda, pero si yo voy a seleccionar una celda es porque corresponde a un dato que yo ando buscando. Entonces es el que menos sale cuando nosotros estamos haciendo referencia en este caso a lo que sería una función. Entonces, tenemos nuestro último foro de participación para esta semana, que sería el foro número 10,
Igualmente espero que cada uno de ustedes pueda participar. Y la pregunta de este día dice, ¿qué significa en Excel el siguiente error? Numeral, numeral, numeral. Espero que cada uno pueda ir participando. Tienen el fin de semana para poderlo hacer. Igualmente para los que todavía no han finalizado sección 2, tienen el fin de semana para poderse al día. Ya la próxima semana iniciamos ya con lo que es nuestra tercera semana. Ya nos está quedando 2 semanas para poder finalizar. Paso nuevamente a compartirles, en este caso, mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que pueden levantar su mano virtual. Pueden, en este caso, hacerlo por medio del chat o activar, en este caso, su micro. Alejandra Beatriz Guevara. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Alejandra. Alejandra María Escamilla. Presente. Gracias. Carlos Cotto Quintana. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Erlín Viera Flores. Gracias, Erlín. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Francisco Ernesto Maravilla. Francisco. Ah, gracias, gracias. Ya. Gabriela María López. Margarita, permítame. Ya le coloqué su asistencia, Margarita. Gracias. Igor Alberto Peña. Jesús Antonio Solís. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Jesús. José Lino Lario. Gracias. José Mac López. Josué Roberto Martínez. Presente. Gracias. Judith Ivette León. Kevin Ismael Vázquez. Laura Patricia Aguilar. Francisco, permítame. Permítame. Y ya está su asistencia, Francisco. Muy bien, Laura. Gracias, gracias. Y mi amado. Gracias por ver. Laura Patricia. Sí, muy bien. Leslie Alexandra Cornejo. Buenas noches, gracias, Leslie. Luis Miguel Enríquez. Nevire Jesús Alegría. Néstor Vladimir Cepeda. Ricardo Alcides Rodríguez.
Buenas noches, presente. Gracias. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Susana Margarita Suárez. No está, ¿verdad? Susana Margarita. Teresa de la Paz Urrutia. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ulises Roberto Mendoza. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Wilmer Amilcar Cubías. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Xiomara Yesenia Crespo. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jeffrey Antonio Lobo. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. Bien, vale. Tengo 18 y me hacen falta porque tengo 20 participantes. Salvador, ahorita Salvador. Falta uno. Es mi ya la conocí. No sé qué me haría falta. No se falta un millón de. Muy bien, miren, como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Al final, recordarles del foro de participación número 10 y recuérdense que estamos finalizando nuestra semana número 2. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso del agua. Muchas veces, cuando nosotros iniciamos trabajando en Excel, tenemos mucho miedo de poder utilizar una función, porque al final, si no realizamos bien la sintaxis que nos piden, nos va a tirar un error. En cambio, una fórmula es un operador aritmético en el cual multiplicando una celda con otra, o multiplicando tres, cuatro celdas, colocando siempre lo que es el operador, nosotros vamos a tener el resultado. O sea que de eso nosotros venimos aprendiendo desde que estamos en este caso en el colegio. Multiplicar, dividir, restar, exponenciar. Todos estos operadores nosotros los conocemos. Ahora bien, cuando ya trabajamos en Excel es diferente. Ya ustedes se dieron cuenta que para poder multiplicar, nosotros utilizamos en este caso el asterisco. Ese es el operador dentro de nuestro teclado para que nosotros podamos multiplicar. Para dividir igualmente cambia porque sería la fleca. La pleca la pueden encontrar tanto en el teclado alfanumérico como en el teclado numérico. Cuando nosotros trabajamos con una laptop que no tiene teclado numérico, en la parte superior se encuentran todos los operadores. E igualmente, estos operadores se pueden sacar con lo que llamamos en este caso combinaciones.
De repente no encontramos uno, buscamos qué combinación. Si llegáramos a tener teclado numérico, presionamos la tecla Alt y la combinación de valor numérico para obtener lo que sería el resultado. Dice acá, miren que los operadores aritméticos especifican el tipo de cálculo que se desea realizar con los elementos de una fórmula. Dice que los operadores aritméticos ejecutan las operaciones matemáticas básicas tales como suma, resta, multiplicación, división, exponenciación, que generan resultados numéricos. Nunca, nunca estos operadores me van a dar un resultado de texto. Eso los hacen solamente los lógicos en su acción sola. De lo contrario, nosotros vamos a obtener para cada uno de ellos lo que sería un valor numérico como resultado. Entonces, trabajar lo que es un operador aritmético lleva una lógica de pasos que debemos comprender y entender. No quiere decir en ningún momento que él esté haciendo algo de lo contrario de lo que nosotros conocemos. Él siempre me va a dar un resultado correcto, pero por ser un programa que lleva pasos que debemos de realizar para que podamos tener el resultado correcto. Para ello, esto es algo que debemos de aprender cuando vamos a utilizar, ya sea en este caso todos los operadores, o recurrimos a lo que son los paréntesis. ¿Por qué? Porque un paréntesis dentro de Excel no hace ninguna evaluación. Cuando mirábamos matemáticas en bachillerato, el paréntesis en álgebra era una multiplicación. Pero acá en Excel no es una multiplicación, es una separación de operadores para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, dice que como primer paso, todas las expresiones que se encuentran dentro de un paréntesis se evalúan primero. Las expresiones con paréntesis anidados se evalúan de adentro hacia afuera. Además de esto, dice que el paréntesis más interno se va a evaluar primero. Después que realiza esta acción, lo que él va a hacer es colocarme exponenciación como segundo paso, en el cual él va a evaluar dentro de esta operación que yo estoy realizando. Además de esto, tenemos multiplicación y división. Ya sea que tengamos multiplicación, ya sea que tengamos división, él va a efectuar en este caso como tercero. Y por último, tenemos lo que es suma y resta. Tomando en cuenta de izquierda a derecha, si yo llegáramos a tener una multiplicación y división, de esa manera va a colocar los pasos para poder realizar lo que sería la suma. Dice que los operadores de una misma expresión con igual nivel, por ejemplo, multiplicación y división, suma o resta, se evalúan de izquierda a derecha. Si ustedes pueden observar, yo tengo acá un ejercicio o dos ejercicios en el cual yo tengo 4 más 7 por paréntesis 10 menos paréntesis 2 más 3. Como resultado debe de darme 39. Y tengo 8 más 2 por 5 igual a 18. Si por ejemplo en este momento realizamos el ejercicio número 2 en nuestra mente, lo primero que debo de hacer siguiendo los pasos que me dice Excel es que primero debo de multiplicar y debo de multiplicar 2 por 5. Al darme el resultado, yo voy a tener 8 más 10. Y por eso la sumatoria de 8 más 10 es igual a 18. Ese es el resultado que nosotros vamos a tener. ¿Por qué? Porque los operadores aritméticos podemos trabajarlo de dos formas diferentes. Una de ellas, evaluarlo en una misma celda. Y dos, evaluarlos en diferentes celdas. Aún así, nosotros podemos obtener lo que es nuestro resultado. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Y antes de iniciar con la parte de operadores, quiero mostrarles esto que es importante que ustedes conozcan para que de esta manera todas las operaciones que nosotros efectuemos dentro de un cuadro, ya sea que las hagamos dentro del cuadro o fuera de él, nosotros igualmente podamos realizar o saber
de dónde depende esta información que nosotros tenemos. Y a esto se le llama dentro de Excel auditoría de datos. Cuando nosotros tenemos una evaluación que depende de una celda o de más de una celda, nosotros queremos saber de dónde depende este resultado que nosotros tenemos, ya que nosotros podemos tener valor, que es algo que ya vimos, nosotros podemos tener operación, que sería de celda a celda, y podemos tener dentro de una celda un valor constante o una referencia a celda. La referencia a celdas es cuando yo ya tengo un total y esta referencia de ese total que tengo, yo la puedo trasladar en cualquier parte. ¿Qué sucede cuando yo realizo esa acción? Todo cambio que yo haga dentro de la sumatoria o un total que yo esté sacando, ya sea con función o con operador, la referencia a esa celda igualmente va a realizar el cambio de la indicación o de la acción que yo he hecho acá. Entonces, si yo me voy para la pestaña de fórmulas, dentro de ella, miren, tenemos un grupo que sería el segundo más importante de lo que es esta pestaña. Como primero, yo mandaría llamar biblioteca de funciones, que es acá donde se encuentran todas las funciones que nosotros podemos utilizar dentro de este. Las lógicas, las de texto, las de fecha, tenemos el comando autosuma, tenemos todas aquellas que yo he utilizado recientemente en mi libro de Excel, y tenemos una que es como la gama más importante en la parte financiera, como ellas mismas se llaman, funciones financieras dentro de Excel. Ya eso, ya vamos trabajando y conociendo más allá de todo lo que se utiliza en la parte de contabilidad o cuando nosotros vamos a adquirir un producto y nos dicen, lo quiere para 12 meses, bueno, ahora está para 3, 6, 12, 24, 36. ¿En qué momento eso a mí me va a beneficiar? Quiero mencionarles que esta parte de funciones financieras también son muy importantes de Excel, porque igualmente nos ayuda a poder calcular datos que de repente solamente nos están dando un valor, pero no nos dicen de dónde depende. Y entonces ahí nos damos cuenta nosotros que al final esto que pagamos en 36 meses nos cuantriplicó el precio, porque no vimos todo el interés que al final nosotros pagamos sobre ese producto. Hubiera sido más beneficioso tal vez haberlo pagado en 12 meses, que el interés hubiera sido menos. Pero bueno, eso es la parte de funciones financieras para poderles explicar un poco de la biblioteca de funciones que se encuentra acá. Y uno que es bastante importante dentro de las funciones es el asistente. Hoy en día se llama insertar funciones. Yo lo conozco más por asistente de funciones. ¿Y por qué asistente de funciones? Porque él me asiste en la función. O sea, que yo solamente voy colocando qué es lo que requiero dentro de la función para obtener el resultado. La mayoría, en este caso, yo le llamaría un 50% de usuarios de Excel ocupan mucho el asistente. En Excel intermedio, ustedes lo van a ver de las dos formas. Este día igualmente les voy a enseñar cómo utilizar en este caso el asistente cuando estemos viendo ya la parte de Excel. Ahora bien, miren, entonces les comentaba que este sería uno de los segundos grupos más importantes dentro de la pestaña de fórmulas. Y acá nosotros tenemos auditoría de fórmulas. ¿Qué hace una auditoría de fórmula? Lo que hace es realizar, perdón, lo que hace es realizar automáticamente dentro de la celda un rastreo, ya sea procedente o un rastreo dependiente. Si, por ejemplo, miren, así como me acaba de suceder ahorita que sin querer yo di un clic acá, este es un rastreo procedente. Y si llegara a salirme este mensaje, dice que esa información que tengo ahí no depende de un rastreo procedente. Entonces, quiere decir que lo que hace es un rastreo, ¿qué pasa acá? Ajá. Y tampoco realiza un rastreo dependiente porque esto es solamente un valor. Miren, un valor. ¿Qué pasa cuando yo tengo ya dentro de él un operador y entonces yo le digo que quiero ya sea un rastreo dependiente o un rastreo procedente? Si ustedes ven,
el rastreo dependiente me dio el mensaje, porque me dice que este valor que yo tengo acá no procede, sino que es dependiente, depende de dos celdas para obtener el resultado que se encuentra acá. ¿Qué pasa si me coloco en esta función que tengo acá de suma y, por ejemplo, yo le digo que quiero un rastreo procedente? Acá sí, porque me dice que este valor que tengo acá procede de este rango de celdas para obtener el resultado. Cuando nosotros dentro de una celda tenemos solamente un valor, ninguno de ellos nos va a tomar en este caso para indicarnos qué es lo que requiere en este caso la información, sino que la mayoría de todo lo que he colocado acá son en este caso procedentes, ya que yo, de las celdas que yo tengo acá, donde he sacado lo que serían los valores, por ejemplo, acá tengo una referencia celda. Una referencia celda es procedente, porque procede en este caso de ese valor que yo estoy teniendo en la celda B20. Y así automáticamente ustedes pueden observar en este momento que cada uno de los indicadores que yo tengo acá procede de del cuadro que tengo acá para obtener lo que sería el resultado. Ya sea que tenga una función, ya sea que yo tenga un valor constante con una celda para obtener el resultado, como también en este caso lo que sería la referencia a celda de este valor para obtener esto que tengo acá. Esto es lo que hace auditoría de fórmulas, poderme indicar dentro de las operaciones, dentro de las funciones, dentro de valores constantes que yo tengo dentro de un cuadro, poderme indicar de dónde dependo. ¿Por qué? Porque ustedes ahorita van a entrar ya al ambiente de operadores o funciones dentro de Excel y entonces a veces nosotros requerimos saber o poder indicarle al usuario o poderle explicar de una mejor forma de dónde procede esa información para obtener en este caso lo que sería el resultado. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo tengo lo que sería estas flechas indicadoras para saber de dónde depende en este caso la información. Para este ejercicio yo lo hice para todo, pero lo único que ustedes hacen es colocarse en esta celda, colocar ya sea que el rastreo sea procedente o el rastreo sea independiente. ¿Por qué depende? Porque son dos celdas que están en este caso continuas para obtener el resultado, ya sea como función o como operador. Entonces, este grupo, no lo olviden, ya lo vamos a seguir utilizando y quería iniciar con esta parte. ¿Cómo poder rastrear de dónde depende, en este caso, este resultado que yo estoy teniendo en esta celda? Si ya pasamos lista, Nelly, con gusto en este momento le voy a colocar su asistencia. Y Igor, igualmente ya pasamos lista. Muy bien. Ya coloqué Muchas igualmente su gracias. asistencia. Con gusto, con gusto. Muy bien. Ahora sí, miren, vamos a pasar al ejercicio que tenemos dentro de lo que es la diapositiva. Hablando de lo que son los operadores, ahora sí, ya ustedes deben de recordarse que son en este caso paréntesis anidado, después los paréntesis que están afuera, después en este caso exponenciación, si no hubiera exponenciación pasamos a multiplicación, división y por último lo que sería suma resta. Si yo trabajara esta operación a pie, yo tendría que igualar, volver a colocar 4 más 7 multiplicado, abriendo en este caso paréntesis y 10 menos con el operador. Sacando el resultado de 2 más 3, en este caso la sumatoria da 5. Esto sería lo que Excel va a tomarme en cuenta, perdón que acá dice, lo que Excel va a tomarme en este caso en cuenta para obtener lo que es el resultado al final. Ahora voy a seguir sacando mis paréntesis, voy a sumar 4 más 7 multiplicado 10 menos 5, en este caso nos queda el valor de 5 dentro de lo que sería esta celda. Esto es trabajarlo a pie siguiendo las indicaciones de la jerarquía que me dice Excel. Entonces, acá
nuevamente cuatro más, porque la jerarquía vale más la parte de lo que es la multiplicación. 7 por 5, en este caso sería 35, me va quedando al final una sumatoria, 35 más 4, yo tengo como resultado 39. Este sería el resultado que me va a dar Excel dentro de esa celda de la operación aritmética que yo estoy trabajando acá. Pero como ustedes ya saben, yo lo único que debo de hacer es que cuando ya tengo efectuada la multiplicación, la división, la exponenciación, la resta, lo único que debo de hacer es igualar y automáticamente lo que acabo de trabajar a pie, Excel en la celda dada y haber igualado antes, me va a tomar siempre el mismo resultado que yo les hice acá para que ustedes comprendieran los pasos que hace Excel. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes acaban de ver en este momento cómo yo lo acabo de trabajar acá a pie, pero ¿cómo puedo yo saber cómo hizo Excel para poderme sacar este 39? Si yo vengo de no poder realizar esta acción, yo no sé qué es lo que está haciendo Excel. Entonces, ¿cómo puedo comprender? Se me olvidó cuál sería la jerarquía que hace Excel para obtener este resultado. Me voy a fórmulas, miren, siempre trabajando con el grupo de auditoría de fórmulas. Yo tengo acá un comando que se llama evaluar fórmula. Y entonces quiero que ustedes vean que, espero que alcancen a ver, yo tengo acá, miren, lo que me ha señalizado y que me ha colocado en este caso como subrayado en la primera acción que hace. Evalúo, ya me sacó o en este caso ya efectúa ahí la resta. Evaluar, me mantiene 4 más 7 por 10 menos 5, me sigue subrayando acá. Evaluar, ya me hizo en este caso la resta. Evaluar, ya me sacó y si ustedes ven, va a continuar con la multiplicación. Ya multiplicó, lo mismo que acabo de hacer y ahora estamos realizando la suma. Y es por eso que acá en la evaluación es 39. Si ustedes ven, él sigue la misma jerarquía que les acabo de explicar para obtener resultados. Pero esto no se trata de poder identificar cuál va a ser el resultado que me va a dar. Es Excel. Y entonces yo puedo realizar esto, miren, no trabajando, por ejemplo, con paréntesis. Y entonces ahí está el resultado que me dio. Yo puedo trabajar en este caso con valores, diferentes operadores y lo que hace, perdón, lo que hace en este caso Excel es que automáticamente cuando yo dé Enter, él está sacándome un resultado. ¿Cuántas veces nosotros queremos dentro de una celda poder realizar una sumatoria, poder realizar, por ejemplo, una multiplicación? Poder realizar una división y entonces lo que está haciendo Excel que siempre en la barra de fórmula me va a decir cuáles son los operadores o el operador aritmético que he utilizado para obtener este resultado automáticamente. Puedo trabajar en este caso la parte de lo que sería exponenciación 5, uy, perdón. 5 exponenciación de, por ejemplo, 3. Y entonces, no sé por qué me está olvidando igualar. Entonces, si ustedes ven, ahí está. ¿Qué es lo que yo requiero? Poder evaluar dentro de una celda y obtener en este caso el resultado que yo quiero. Al final, si yo quisiera saber qué es lo que ha hecho Excel acá para obtener este número o este valor que yo tengo acá. Entonces me voy para fórmula, voy a revisar. Si ustedes ven, tengo resta, tengo suma, tengo multiplicación. ¿Se recuerdan que uno de los puntos que les mencionaba, que todas las expresiones que son de un mismo nivel, va a evaluar de izquierda a derecha? Entonces miren, acá está a la izquierda que tenemos la primera división, va a crear la multiplicación, la resta, la sumatoria, y es por eso que nos da este valor de 170. Muchas veces acá nos van a salir resultados que, ¿por qué me está tirando eso? Entonces no se preocupe, usted ya sabe que dentro de fórmulas, dentro de auditorías de fórmulas, tenemos el comando de evaluar fórmula, que es el que nos ayuda a saber o poder entender qué es lo que ha hecho Excel para obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna?
¿Me dicen, por favor? Todo bien, ingeniero. Todo claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, ya ustedes se están dando cuenta acá de qué es lo que hace dentro de Excel un operador, en este caso aritmético. Gracias, Edly. ¿Qué es lo que hace en este caso un operador aritmético? Les mencionaba que hay dos formas para poderlo utilizar. La primera, que es dentro de la celda, ahí podemos efectuar todas las operaciones que nosotros queramos. Y otra es de celda a celda para obtener valor. Por ejemplo, para los precios que me están haciendo en este momento, hablando en este caso de las referencias absolutas, relativas y mixtas, recordarles que si tienen alguna consulta, con gusto me lo pueden hacer al final. También en el grupo de WhatsApp, usted ahí me busca y con gusto en privado usted me puede consultar. Yo estoy a la orden. Ustedes tienen hasta el día lunes para poderme entregar. Con gusto yo voy a estar revisando ya desde el día martes los libros que me hayan enviado. Entonces acá, miren, quiero que se den cuenta que igual yo tengo dos celdas que contienen valores numéricos. Por ejemplo, en el primero voy a multiplicar por esta celda. Recordarles que siempre es la celda la cual tengo que seleccionar para obtener resultados. Acá cambia y ustedes lo van a empezar a ver en todas las funciones. Lo que yo les estoy enseñando acá, igualmente cuando estamos utilizando funciones, las podemos trabajar dentro de la celda, porque muchas veces me dicen, pero Vanessa, los valores deben de estar en celdas diferentes, debemos de seleccionar un rango. No, esa es la forma básica, pero igualmente una función, si yo quiero utilizar la función suma y dentro de ella, en este caso, yo quiero colocar valores o utilizar la función que contar puntos sí, y dentro de ella coloco en este caso valores y yo le digo cuál es el que me debe sumar, igualmente yo lo puedo trabajar dentro de una misma celda. Pero se hace más fácil lo que estamos viendo en este momento, que de celda a celda yo estoy obteniendo en este caso lo que es mi resultado. Por ejemplo, puedo igualar acá, vamos a hacer una división con estos valores y entonces igual, yo estoy obteniendo acá el resultado de lo que corresponde en este caso a la celda de los valores dados. Puedo igualar, voy a agarrar esta celda. Vamos a colocar lo que sería exponenciación, exponente 4. Con esa, igualmente, ustedes se están dando cuenta acá, ahí está tirando en este caso resultado. Vamos a restar con este valor, y si ustedes ven, igualmente yo estoy obteniendo lo que sería este resultado. Cuando es con función, es diferente porque lo que hacemos es selección de rango. Pero cuando estamos trabajando de operador con operador, lo único que debemos de realizar, bueno, multipliquemos acá por este, y así nos va a tirar el resultado. Si ustedes ven, miren, yo hice una multiplicación acá, pero yo le estoy diciendo, y acá me fui para el inicio, para el grupo de números, que el resultado yo lo quería en porcentaje. Entonces, igualmente, dentro de la celda, aunque estemos utilizando un operador aritmético y que también conlleva en este caso a lo que serían los operadores que se encuentran dentro de, valga la redundancia, de los operadores aritméticos, también tenemos la parte de lo que sería porcentaje. Entonces, acá, fácilmente, dentro de una celda, de celda a celda, nosotros estamos obteniendo resultados. Pero fíjense acá, miren, acá ahora ya cambia, porque acabamos a la desventaja de seguir utilizando operadores aritméticos dentro de una celda. De celda a celda está bien. Claro que lo voy a hacer automáticamente rápido. Y si acá no hubieran habido celdas de por medio vacías, hubiera desplazado hacia abajo para obtener el resultado que yo quiero. Pero para que ustedes puedan ir viendo la diferencia de los operadores que podemos utilizar. Pero ¿qué pasa acá? Acá ya se me complica y esto para mí es una desventaja. No voy a ocupar un operador donde voy a estar haciendo esto. Miren,
Miren cuánto me estoy tardando y solo pónganse a imaginar que son, que es 5. Pero ¿qué pasa si fueran 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 filas o 20 valores? Creo que no sería bueno trabajar operador, porque entonces acá es donde se va complicando. Con la función, solo coloco la función y lo hago, más si es la función suma. Si me voy para fórmulas, yo tengo acá autosuma. Si me voy para inicio, yo tengo acá en el grupo de edición autosuma. Entonces, yo necesito, y por eso existe en este caso las dos acciones, operador y en este caso función. ¿En qué momento yo voy a utilizar operador que lo requiero y en qué momento ya yo utilizo en este caso la función? Por ejemplo, ya cuando son más de dos valores, debo de utilizar mejor función porque se me va a hacer más fácil y en menos de milésimas de segundo yo estoy obteniendo resultados. Acá ustedes pueden observar celda, 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 celda para obtener resultados. Igualmente acá, por tener la celda dada, yo puedo acá cambiar los valores y automáticamente igual va a cambiar lo que sería el resultado. Entonces, esto es cuando nosotros estamos hablando de operadores, en este caso aritméticos dentro de Excel. Ahora bien, miren, dentro de los operadores, nosotros tenemos operadores de comparación o operadores lógicos. Tienen los dos nombres, cualquiera que usted diga comparación o lógico, lleva en este caso a estos operadores que vamos a ver en este momento. Dice que estos operadores de Excel son quizás los más usados, ya que se utilizan mucho con las funciones sí, en este caso las lógicas, ya que esta en su primer argumento requiere un resultado lógico, es decir, verdadero y falso. Nosotros este día los vamos a utilizar solamente con operador para saber el resultado que nosotros queremos. ¿Qué tenemos como operador lógico? Tenemos igual, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, y en este caso no es igual. Igualmente se llama distinto de, pero creo que la mayoría de usuarios lo conoce como no es igual a. Cada uno de ellos, en su forma sola, dentro de una celda, estamos obteniendo ya sea la palabra verdadero o ya sea en este caso falso. También estos operadores se pueden incluir dentro de los operadores lógicos como resultado para obtener si este resultado va a ser verdadero o ese resultado va a ser falso. ¿Cómo realizo en este caso esta acción? Fíjense acá, miren, bueno, se me olvidó colocar acá. Lo voy a colocar aquí. Vamos a dejar este para que puedan ustedes ver acá. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo quiero utilizar lo que sería un operador, en este caso lógico, dentro de una celda? Yo voy a igualar, miren, y le voy a decir 20 será mayor que 30. Entonces, puede ser falso o puede ser verdadero. Acá, como resultado, me va a tirar falso. ¿Por qué? Porque 20 no es mayor que 30. Será, por ejemplo, 10. ¿Puede ser igual a 10? Me va a tirar como resultado verdadero. Yo puedo decirle 5 es. Yo puedo decirle acá 5 es menor que 10 y como resultado me va a tirar verdadero. Esto es lo que hace un operador lógico en su forma sola, darme verdadero o falso. Pero igualmente dice la teoría, vamos a colocar acá otro. ¿Qué pasa cuando yo quiero utilizar en este caso como operador aritmético, el operador lógico? Yo le voy a decir, miren, 5 más 5, acá si yo le doy enter me está tirando el resultado operador aritmético. Pero
Hoy le voy a decir que 5 más 5 es igual a 10 y solo con colocar en ese caso el resultado de esta operación, cuando yo dé enter se vuelve lógico. Porque le estoy diciendo a Excel que la sumatoria de ello es igual a 5. ¿Qué pasa en este caso con este resultado? Miren, yo le voy a decir igual, no me recuerdo cuánto era, pero voy a decir que es igual a 80, que me va a tirar acá falso. Porque ustedes se han dado cuenta que no es el resultado correcto, sino que es 8.375. Pero, porque yo le coloqué que es igual a 80, Excel me está diciendo que ese resultado es falso. Entonces, yo puedo utilizar los operadores lógicos o puedo utilizar operador aritmético como operador lógico y aún así ustedes se están dando cuenta que yo estoy obteniendo resultados. Yo puedo decirle si verdadero y verdadero a qué va en este caso a darme como resultado y me puede tirar en este caso verdadero con la duda. Todo operador en este caso, tanto de celda a celda como dentro de la misma celda, yo siempre, siempre voy a obtener en este caso lo que sería el resultado. ¿Queda claro cómo poder utilizar los operadores lógicos? Sí, queda claro. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Muy bien, miren, paso nuevamente a presentarles y ahora sí vamos a ver la parte de lo que son funciones. Dice acá que una de las formas en las cuales nosotros podemos utilizar funciones es con el asistente de fórmula. Dice que una función, como cualquier dato, se puede escribir directamente en la celda. Pero Excel, desde su versión en este caso 2013, dispone de un asistente para utilizarlas y así nos resultará más fácil trabajar con él. Para esto, nosotros tenemos una tabla. Dentro de esa tabla, yo puedo irme para lo que sería la pestaña de fórmulas. Ya les hablé de la biblioteca de funciones y dentro de ellas está insertar funciones. Esa es como la forma un poco más complicada para poder ir a buscarlo. Pero igualmente, a la par de la barra de fórmulas, tenemos un cuadro en el cual también se encuentra como comando lo que sería insertar función o asistente de función. Dentro del asistente de funciones, primero debemos de conocer la categoría a la que pertenece la función. Ya estábamos hablando un poco de las categorías que estábamos viendo dentro del grupo de fórmulas. Y cuando nosotros buscamos la categoría a la que pertenece la función, automáticamente aparecen todas las funciones que pertenecen a esta categoría para ir a buscarla y así empezar a trabajar con el asistente. ¿Qué hace el asistente? Buscarme en este caso la función que requiere. Para este ejercicio vamos a buscar la categoría matemáticas y trigonométricas que pertenece a la función suma. Al obtener el resultado o al tener en este caso el resultado de la función, se nos va a abrir una ventana, la cual automáticamente va a ir creando la función sin que yo no haya hecho nada, sino solamente posicionarme dentro de esta celda, coloca entre corchetes cuáles son estos valores que integran la celda de selección y con ellos nos da al final el resultado que para este ejercicio ustedes ven ahí, dice 85. Quiere decir que al darle a aceptar, automáticamente yo tengo con el asistente de función la sumatoria que corresponde al rango que tiene valores numéricos dentro de Excel. Para esto, mire, me voy a ir en este momento a compartirles lo que sería mi libro de Excel nuevamente. Quiero que ustedes puedan observar acá que tengo también las referencias de los valores numéricos y trabajando con una función por pertenecer a Excel, lo que hace es que con el rango que yo tengo, él va a ir a buscar exactamente todo aquellas valores que tiene en este caso dentro de lo que es el rango de valores numéricos, o sea, esas celdas que tienen valores numéricos. Entonces, lo voy a hacer con la primera forma,
dentro de la función suma, tenemos dentro de ella tres formas diferentes para poderlo trabajar. Les explico la primera y la que yo considero que es más fácil. Dentro de la pestaña de inicio o del grupo de fórmulas, yo tengo el comando autosuma, como también lo tengo acá en inicio, en la pestaña de edición, y solamente con darle un clic acá, me hace la selección, me coloca el igual, me coloca la función, me coloca el rango de celdas que pertenecen a la línea, que sería desde B3 hasta F3, y al darle Enter, yo estoy obteniendo acá mi resultado. Esa sería la primera forma. La segunda, posicionándome acá, me voy a ir con el asistente. Ya les enseñaba en la diapositiva que en la pestaña de fórmula del grupo biblioteca de funciones, yo tengo insertar función. Y también en la pestaña, perdón, en la barra de fórmula, yo tengo acá también asistente de función. ¿Qué hago yo acá? Dentro de este cuadro, acá va a colocarse todas las funciones que yo he utilizado. Pero yo le voy a decir que yo quiero ir a buscar, pensemos que no aparece acá la función suma, voy a ir a buscar su categoría que sería matemáticas y trigonométricas. Acá tiene un orden alfabético, me voy a ir a buscar la S, voy a ir a buscar la función suma y en este caso, miren, yo le voy a dar a aceptar. Si ustedes ven, automáticamente realiza esta acción. Pero, ¿qué pasa si yo no lo quiero hacer con el asistente? Ya les indiqué que yo tengo acá, miren, igualmente lo que son funciones y también nosotros tenemos acá lo que sería tú. Puedo decirle lo mismo que me aparece en el cuadro, usar recientemente. Le voy a dar, por ejemplo, acá la función suma y siempre, siempre. Lo que va a hacer ya es abrirme el asistente de funciones o argumento de función, donde ya me está indicando la selección de celdas que pertenece, que sería desde B4 hasta F4. En corchete me ha colocado los valores de 20, 18, 15, 19, aunque dentro de la función lo que estoy viendo, y acá ustedes lo pueden ver en la barra de fórmula, es un rango de selección desde B4 hasta F4. Acá me está diciendo que mi total o el resultado que yo voy a tener va a ser 83. Yo voy a dar a aceptar y ustedes están observando, ahí se encuentra ya. Aparentemente acá ustedes van a decir Inge, pero es la misma función, claro. Solo que acá lo hicimos con comando, acá lo hemos hecho con asistente y la tercera forma en la cual nosotros podemos utilizarlo es lo llama a lo que yo le llamo a pie. Quiere decir que coloco la función, doy doble clic cuando me aparece el cuadro emergente y hago la selección de rango. Solamente voy a dar Enter y si ustedes ven de las tres formas en las cuales están viendo la barra de fórmula, siempre es tú y siempre es la selección de rango. La diferencia es que se los he hecho de tres formas diferentes. Ahora les pregunto, de las tres formas diferentes para poder realizar acá la suma, ¿cuál consideran? ¿Cuál consideran ustedes que fue la más práctica y fácil entre las tres formas que lo realicé? En la parte de inicio y de edición, creo que era, y de autosuma. Muy bien, excelente. Está bien, pero recordarles y recuérdense que ustedes al final, ustedes en su vida laboral se van a volver también docentes, porque lo que están aprendiendo acá, yo sé que también algún día un compañero que no sabe se lo van a explicar. Entonces, igualmente yo quiero invitarlos a que la primera acción o el primer paso que debemos de hacer es posicionarnos en la celda donde queremos la función. Y ahí ya tomamos como referencia lo que nos acaba de decir la compañera. Me voy a la pestaña de inicio del grupo edición. Yo tengo acá la opción de autosuma y automáticamente, miren, lo que hubiera podido hacer a pie si no conozco esta función dentro de Excel de trabajar operador,
y cuánto estuviera ahorita tardándome en hacerlo, acá en milésimas de segundo ya tengo lo que sería respuesta. Y lo mejor de acá es que cualquier celda a la cual yo le cambie datos, automáticamente me va a ir realizando la sumatoria de ellos. Sí, Wilbert, igualmente, yo también considero que la última opción, la cual vamos colocando en este caso la función y vamos realizando la selección, también es una forma indicativa fácil y rápido para poderla trabajar. Pero acá ustedes, su compromiso es quedarse con la que ustedes deseen, con la que ustedes piensen que es más fácil. También lo que se puede hacer es como fijar en el acceso rápido el autosumo para que solamente, o sea, no tengamos que Así ir es. allí a, En la barra de acceso rápido. Así es. Sí, muy bien. Igualmente, lo que dice la compañera, poder colocarlo acá y agregarlo a la barra de acceso rápido sería muy bien. Pero fíjense que quiero comentarles algo. Dentro de las funciones, de los cambios que ha habido en lo que es Office, créanme que yo aquí tengo un pequeño, chiquitito reclamo porque para este caso, cuando yo coloco, por ejemplo, más comandos, lo que hace es abrirme esta ventana. Entonces, yo les sugiero que si ustedes tienen ya esta nueva versión, consideren exactamente cuáles son los que ustedes requieren mejor como vista. Y entonces ya ahí con la flechita, porque fíjense acá, miren, tengo que darle a la flechita, ir a buscar en este caso, bueno, acá ya no se me colocó, ir a colocar acá qué es lo que requiero. Perdón, es acá. Perdón, le estaba dando clic donde no era. E irle a dar acá. Entonces, nunca lo vamos a visualizar porque ahora se van anclando de esta manera. Entonces, yo creo que se nos ha complicado un poco más. Antes no teníamos como una lista más grande porque se ampliaba más la barra de título y no teníamos acá ni el nombre, ni mucho menos acá nos aparecía de esta manera. Cuando nosotros pues estamos trabajando con lo que sería nuestro usuario. Entonces sí se complica un poco más estarle dando clic a la flecha y realizarlo, pero sí, es otra alternativa de colocarlo en la barra de acceso rápido acá dentro de lo que sería este. Muy bien, miren, quiero terminar. No, no vamos a hacer este, vamos a hacer, no, este vamos a. Quiero terminar acá. Igualmente mencionarles cualquiera de las acciones que nosotros hagamos dentro de lo que es la función suma, siempre, siempre, ya sea vertical, o sea en este caso horizontal, siempre Excel va a ir a buscar las celdas donde se encuentren los valores numéricos. Él en su lógica sabe cuáles serían las celdas que yo tengo para poder obtener ese resultado al final. Ya sea que lo tengamos vertical o lo tengamos horizontal, siempre, siempre las funciones nos va a dar en este caso el resultado que queremos. Pero ahora bien, hemos venido viendo la función suma y acá solamente quiero que ustedes vean una comparación de funciones y en qué momento nos puede ayudar. Por ejemplo, miren, acá hay una comparación que ustedes pueden ver una gran diferencia. ¿Qué hace la función suma? Todos los valores que se encuentran dentro de la celda, ella realiza lo que sería el resultado de ir sumando cada uno de ellos. ¿Qué hace la función ahora contar? Me va a contar todas aquellas celdas que tengan valores numéricos. Entonces, si yo igualo acá, coloco la función contar y selecciono en este caso este rango de celdas. Yo estoy obteniendo acá que dentro de estas celdas o el rango de estas celdas son 17 valores que tengo acá. Voy a seleccionar rápidamente acá para que ustedes puedan observar que yo tengo en este caso lo que serían 17 filas. Quiero ver dónde quedó los valores. Perdón. Acá tengo en este caso 17 filas, no voy a hacer más. Ok, tengo 17 filas. Entonces, ¿qué hace la función contar? Me cuenta todas aquellas celdas de rango de selección. Igualmente, función contar, rango de celda. Entonces, me cuenta todas aquellas que tengan valores numéricos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo solamente conozco la función contar? Yo coloco acá mi nombre, tiene valor.
pero no me lo reconozco. Yo voy a colocar acá la palabra hola y si ustedes pueden observar, me está disminuyendo. Voy a ocupar la palabra viernes y ¿qué pasa? Ya tengo una desventaja, porque ¿qué pasa si yo quiero utilizar esta función, pero dentro de ella, si ustedes están dando cuenta, me está disminuyendo porque quiere decir que esta función solo me va a seleccionar o me va a contar rangos que tengan valores numéricos. Entonces, acá es una desventaja porque esta función ya no la puedo ocupar cuando yo tengo mezcla de valores numéricos y textos. ¿Qué pasa? Debo ir a utilizar la función contará. ¿Por qué? Porque esta función contará lo que hace es que, aunque el rango que yo tenga valores numéricos o tenga, en este caso, texto, siempre, siempre me va a contar. ¿Cuándo no le va a estar ninguna de las dos? Cuando dentro de esta celda no tenga nada. Pero de lo contrario, esta solamente me va a contar aquellas celdas que tengan valores numéricos y esta me va a contar aquellas celdas que tengan valores numéricos o texto. Siempre, siempre. Si ustedes ven, son 17 filas y 17 me aparecen acá. Entonces, igualmente, dentro de las funciones podemos llegar a tener desventajas que si no conocemos la mayoría de funciones dentro de Excel, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, contar no nos va a ayudar cuando sea mezcla o tengamos solamente texto. Acá le va a tirar como resultado cero, aunque su rango o selección no esté correcto. Pero la función contar a ti, porque ella va a contar valores con el que tengan en este caso texto o que tengan valores numéricos. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí, que claro. Muy bien, miren, Sí, queda entonces, claro. gracias, muy amables. Entonces, paso nuevamente a compartirles mi libro. Yo siempre sigo con mi libro. A compartirles en este caso lo que es el navegador. Recordarles que tienen una pregunta acá que significa en Excel el siguiente error: numeral, numeral, numeral. Espero la participación de cada uno de ustedes. Dejo de compartir en este momento. Les deseo un feliz fin de semana. Y nos vemos primero Dios el día lunes para poder iniciar nuestra tercera semana de Excel Básico. Feliz noche para todos. Feliz noche, adiós. Buenas noches. Feliz Gracias, noche. igual. Feliz Noche. noche.